it on? Yes. Hi, it's wonderful to be here. Ahora en español. ¿Verdad? Estamos en Latinoamérica. Entonces ahora para español. No soy Marcos Shingle de Leloit, como pueden ver, pero estoy muy agradecida de estar aquí hoy. Y como sé que no hay preguntas preparadas, piénsenlas, yo estoy bien con spontaneity y me pueden preguntar al final, ¿va? Como explicaron, soy una de las miembros fundadoras de Singularity University. Levanten las manos los que saben quién es esta organización. ¿Ok? Está basada en la NASA, en California, en Silicon Valley. Varios de nuestros partners incluyen a Google, a Autodesk, ahora a Deloitte. Nació en una idea en el 2008 porque Peter Diamandis, que también es un CEO de XPRIZE y otras organizaciones, leyó el libro de Ray Kurzweil, The Singularity is Near, cuando estaba en Chile. Y decidió, ¿por qué no hacemos algo donde traemos a los líderes del futuro, que lleguen a un lugar y en 10 semanas aprendan juntos, entiendan lo que son tecnologías exponenciales y el impacto que va a crear? ¿Y por qué no les pedimos que empiecen una nueva startup o una idea que impacte a 1 billón de personas? Entonces se comunicó con Ray Kurzweil, a Ray le gustó la idea, y me llamaron a mí. Yo ya los conocí a Peter y a Ray por unos cuantos años, y fue realmente un gran honor que me han escogido para ir a fundar esta nueva institución. 3 puntos que quiero hacer de Singularity antes de avanzar a mi otro proyecto. Número 1, aquí que estamos hablando de emprendimiento, de startups y de innovación en este colegio de ingenieros y que ahora de business, Singularity lanzó como una non-profit organization. Por 5 años hemos sido una non-profit, no un for-profit. El año pasado nos convertimos a un benefit corp. Quería explicarles eso porque cuando pensamos de emprendimiento y cómo podemos crear un nuevo ecosistema de innovación en nuestros países de Latinoamérica, solo estamos pensando en for profit, y puede ser el modelo para ustedes y su empresa, pero tal vez sea posible que un venture de non-profit pueda ser la mejor avenida para lanzar la idea o la iniciativa que tienen, así como fue con Singularity University. El siguiente punto que quiero darles es que donde lanzamos fue crítico. Yo empecé a ayudarles a Peter y a Ray, lanzamos the Founding Conference, en septiembre en NASA. Los papeles para Incorporate estaban listos ya para octubre y decidimos dónde lanzamos esta iniciativa. Y Ray Kurzweil tenía un slot de 10 minutos en TED. Are you familiar con la conferencia de TED aquí? Entonces decidimos, ¿por qué no lanzamos esta nueva iniciativa en TED en el 2009? Entonces decidimos lanzarla en TED 2009. Les explico esto porque realmente no hemos tenido mucho marketing para Singularity University a raíz del lugar, el foro donde lanzamos la iniciativa. Y fue el mejor lugar donde pudimos lanzar porque realmente el tipo de personas que aplican para los primeros 2 años tenían por lo menos un entendimiento de lo que estábamos creando. El tercer punto que quería decir de Singularity University es que el equipo inicial que se formó para lanzar a Singularity es la razón por la cual esa organización es lo que es hoy. Explico. Peter Diamandis es realmente un individuo increíble con lo que es emprendimiento a nivel mundial. Es realmente un niño con ideas y con energía, ahora con una empresa de ir a hacer mining en los asteroides. Él es juguetón, él tiene una energía increíble, pero realmente es impresionante lo que ha hecho. Ray Kurzweil, las invenciones, lo han celebrado como un genio de nuestro día, innovator of our time, increíble individuo. Y que ellos me han escogido a mí, no solamente por ser mujer y por ser joven, pero yo no soy ingeniera y no había lanzado empresas a nivel de Peter. Pero lo que ellos querían era que lanzáramos algo muy diferente. Y el grupo que lanzamos, que éramos 5,
ninguno de nosotros éramos académicos. Así que lanzamos una nueva iniciativa para aprender de enseñanza sin nadie que había realmente empezado una universidad antes o un, academic pedagogy. Creo que eso es muy importante porque no había caja, no había box. No estábamos metidos en lo que no sabíamos qué hacer. El currículum se formó porque nosotros llegamos y dijimos, sería súper interesante si a las 9:30 aprendemos de robótica, de la persona, o sea, the icon of robotics en hoy en día. ¿Por qué no lo traemos? ¿Por qué no entendemos de impresoras 3D por la empresa que está haciendo impresoras 3D y traigámoslas a las 11:30? O sea, fue una imaginación y una creatividad para crear el primer currículum. No había constraints, como que les decimos. Pero conjunto a todo eso, para mí la magia era el corazón. Y creo que por eso en parte me trajeron a mí. Porque en todo lo que he hecho yo antes en mi vida, ha sido lo más importante de que haya un sentido de authenticity y que sea genuino lo que estamos tratando de lograr. De que la tecnología y las startups solo son herramientas para realmente el impacto que queremos crear. Ser un emprendedor es un estado de pensar. Como Robin y Andrew han dicho antes, es tomar riesgos. Es día a día ser flexible con las decisiones que tienes que tomar porque te vienen de sorpresa. Es estar pensando constantemente de cómo seguir adelante. Es realmente definir cuál es tu pasión y por qué estás haciendo eso y qué tipo de equipo vas a formar. Es estar de noche sin nada de dinero la noche anterior, pero tienes que sacar el producto el siguiente día. En Singularity lanzamos la empresa públicamente en febrero en TED. No teníamos los profesores, no teníamos el classroom, no teníamos ni siquiera the application forms y empezábamos ya en junio. Hoy en día, más de 3,000 postulaciones de más de 40 países alrededor del mundo llegan cada año para solo 80 cupos. Entonces, realmente ha sido un journey muy interesante, pero el corazón es este. Cuando hablamos de resolver problemas más grandes, los desafíos más grandes del mundo, lo que yo hablé con Peter y Ray y el resto del grupo es, yo me crié en Honduras, mi padre es hondureño, mi mamá es americana, y estuve en Centroamérica hasta los 17 años. Yo vi lo que es y sentí lo que es pobreza, lo que es no tener agua todos los días, no tener electricidad todos los días, pobreza. Mi abuela nunca aprendió a leer ni escribir, la casaron a los 15 años. Mi padre vino de la pobreza extrema, no tenía zapatos hasta los 16 años. O sea, cuando como les digo, fue un honor ayudar a empezar Singularity, pero tenía muy presente de que vamos a hablar de empezar empresas para hacer impacto grande, pero que realmente transforme la vida de los individuos. Porque pobreza tiene una cara, y yo la veo bien. Hambre tiene cara, violencia tiene una cara. Entonces, para mí era muy importante. Y también, por ser parte de Singularity, habían dos cosas que me interesaban muchísimo asegurar que fueran parte del ADN de la universidad. Uno, que llegaran súper latinos a la universidad. Y dos, que llegaran mujeres. Así que estoy muy contenta de ver tantas mujeres y de ver todos los latinos que están aquí. Bueno, esta fue Singularity University. Ahora, mi nuevo proyecto, ¿y por qué lo estoy haciendo? Ahora estamos en el año 6 de Singularity University. Llegan más de 300 individuos que se consideran los thought leaders, los referentes de hoy en día, de nanotecnología. Llegan Craig Venter, Dean Kamen, Larry Page, on and on. We have amazing individuos que llegan a ser los expertos, los visionaries, los thought leaders. De todas estas materias que realmente van a cambiar el mundo, que están a la frontera de realmente lo que viene hacia el futuro. Pero ¿dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los latinos que son los referentes de estas tecnologías, de estos breakthroughs? ¿Quiénes son los que están at the cutting edge of our time? ¿Dónde están las nuevas empresas? ¿Dónde está la siguiente Facebook que viene? ¿Quiénes son? En un mundo de más de 7 billones de personas, mitad de ese mundo es femenino. ¿Dónde están las mujeres en estas mesas o boards
mundiales, que todos nosotros estamos inspirados por, usamos sus tecnologías, usamos sus empresas. Entonces empecé a pensar, ¿qué puedo hacer yo y por qué me importa? Andrew habló de empezar empresas que a ti te importan personalmente. Para mí, lo que es ser champion y celebrar el éxito y el impacto que las mujeres también contribuyen al mundo es algo personal para mí. Entonces, he tenido la gran oportunidad de conocer a Matías y a Felipe, que han creado lo que es el Meet Latam, y hablamos hace 2 semanas. Startups, el proceso de startups es súper rápido. Y me dijeron, Susan, ¿por qué no tú te vienes? ¿Por qué no formamos una alianza con Meet Latam y Women at the Frontier? Y juntos podemos trabajar para identificar quiénes son estos innovadores de Latinoamérica y hacerlos visibles. Entonces, ese es en parte nuestro proyecto. ¿Y por qué? Porque las mujeres sí están participando en el mundo, pero no son visibles. ¿Por qué? Porque también las mujeres realmente ayudamos al mundo económico con más de 20 trillones de dólares en consumer spending. Somos un poder increíble. ¿Y por qué importa? Porque ¿cuáles son los role models que representan al otro 50% del mundo? ¿Cuáles son los role models que nos representan a nosotros como latinos a nivel mundial? ¿Y cómo podemos crear un balance? No es de remover a los hombres que están haciendo cosas increíbles que todos usamos. I love Facebook. I use Facebook all the time. Y le estaba diciendo a Andrew que cuando vinimos para acá, más bien fue through Facebook, con nuestros amigos, nuevos amigos de Social Lab que ni conocíamos, que estábamos, necesito una casa para mi compañera que tiene que quedarse en un lugar. Tuve una serie de amigos, mitad que no conozco, mitad que sí, y nos ayudaron a encontrar un lugar donde se podría quedar mi compañera. Eso antes no hubiera pasado. Pero también, ¿por qué? Porque de los 7 billones de personas, 70% de los pobres son mujeres y niñas. También porque menos del 4% del dinero de los VCs va a empresas empezadas por mujeres. Menos del 10% de CEOs en todas las empresas de Fortune 500 son lideradas por una mujer. ¿Va? ¿Cómo podemos competir y ser parte de esta conversación global si ni siquiera, para hacer un startup se necesitan ciertas cosas, un network, dinero, role models, y como ven con los números, ¿dónde están? Entonces, como todo buen entrepreneur startup, decidimos, no vemos dónde está este index de role models del mundo que representa a los pioneros, a los trailblazers, a los que están a la vanguardia creando la siguiente invención. Entonces lo vamos a construir nosotros mismos, y esta es la alianza de la que quería hablar hoy, para hacer un mapa de Latinoamérica de realmente quiénes son los game changers de hoy en día. Y parte de la misión de Women at the Frontier que ha lanzado es para identificarlos, para realmente ampliar el ecosistema, para que más mujeres no solamente participen, pero que tengan una oportunidad de éxito a largo plazo, y para atraer más inversión y generar más dinero de seed funding para organizaciones que por lo menos haya una mujer que es parte del co-founding team. ¿Y por qué importa esto? Porque si tú estás a la mesa de co-founder, tú también estás decidiendo el equipo que se va a formar, la cultura que va a ser parte de tu iniciativa, la dirección que va a tomar la empresa, los productos, quiénes van a ser los customers tuyos. Así como habló Robin, así como ha hablado Andrew, ellos tenían... estaban tan invertidos en toda parte de la formación de su empresa, y necesitamos más variedad de ideas y más variedad de modelos, nuevos modelos de cómo formar una empresa y cómo definimos el éxito. Entonces, como ven, lo que vamos a crear es un nuevo mapa, The New Index, donde referentes también van a incluir mujeres. Y como digo, estoy muy afortunada que también ahora los
founders de Singularity, que me dieron la gran oportunidad a mí en 2008, también están ahora siendo parte de esta nueva idea y proceso que es Women at the Frontier. Y para Ray Kurzweil es muy personal porque su abuela y su madre han sido los role models de él, pioneras en su tiempo, y él está muy interesado en asegurarse que más niñas y mujeres formen parte de ser científicas, ingenieras, innovadoras. Entonces, para concluir, el punto es este. No es de reemplazar estos grandes hombres y las tecnologías y las empresas que han hecho. Todos estamos inspirados y usamos estas grandes empresas que realmente han transformado el ecosistema mundial y de la cual nosotros usamos sus plataformas. El proceso es, la idea es cómo podemos también tener en nuestra mente quiénes son las mujeres. Y lo que me gustaría hacer para esto es incluir, y sí sé que tienen en Chile una mujer presidenta, pero es incluir ahora a los latinos y a las mujeres de la región de Latinoamérica para que sean también las role models del mundo. Entonces, para mí, les dejo con esto, que cuando ustedes piensen ahora en su mente quiénes son los pioneros en ciencia y tecnología e innovación que ustedes admiran, que ustedes wanna be like, a las empresas a las cuales ustedes quieren trabajar, las plataformas que ustedes usan. ¿Este referente, este role model, es mujer? Y si no, el propósito de Women at the Frontier y esta partnership con Milatam es para que el otro año, cuando regresemos, por lo menos uno de esas dos personas que tengan en su mente pueda ser una mujer y ojalá, tal vez, una chilena. Gracias.